¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera muy respetuosa, los y las saludos a Gustavo Adolfo Infante. Para mí es un placer el poder platicar con una mujer que no solo es bella, no solo es trabajadora, no solo es talentosa, no solo es disciplinada, también es empeñosa, también es mamá, también es abuela, también es bisabuela, también es alegre, también es bailadora, también su rostro ha engalanado el cine, ha sido la diva, también ha protagonizado telenovelas, también ha protagonizado series, también la señora ha hecho shows como conductora. La señora, en una palabra, es una diva y su nombre es la señora Silvia Pinal. Muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues feliz por esa presentación. Muchas gracias. Menos de lo que te mereces. Bueno, pues gracias. ¿Empezamos por el principio, Silvia? Sí, cómo no. ¿Guaymas, Sonora? Sí. Ahí naces. Ahí nazco. Por puro accidente. Uh-huh. Mi papá era periodista y pues andaba, mi mamá andaba con él. Uh-huh. Y pues mi papá era de Hermosillo. Uh-huh. Por eso andábamos por allá. Entonces mi mamá, que no tenía muy bien las fechas del nacimiento, de pronto se sintió con la necesidad de parir y nací en Guaymas. María Luisa, tu señora madre. María Luisa Hidalgo. Hidalgo Aguilar. María Luisa Hidalgo Aguilar. Y ella, ¿cómo era tu mamá? Sí. Uy, mi mamá era sensacional. Le gustaba bailar, cantar. Era muy alegre, muy bonita. Tiene unas piernas preciosas y le gustaba mucho bailar. Pero sí, hola. Bueno, pues pero sí, hola. Algo me dejó. No, pero era muy linda mi mamá. Le gustaba mucho cantar. Se ponía a cantar y a veces como canciones hasta de ópera se aventaba. Pero era muy linda, tenía un carácter precioso y bailaba muy bonito. Bailaba zapateado como español y todo. Ella en las fiestas era la reina. Oye, Silvia, ¿y tú en aquel entonces estudiabas taquimecanografía? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Mi papá me dijo, si no estudias una carrera y me traes un título, no te dejo que trabajes ni en el cine ni en el teatro, que no sé qué. Entonces fui a preguntar en la escuela, ¿cuál es la idea, la carrera más corta? La carrera de comercio. ¿En cuánto tiempo? Pues unos 6 meses máximo, si usted no es buena. Pues yo a las 5:30, a los 5 meses ya estaba yo con mi título en mi casa. Oye, Silvia, dos veces en este inicio de entrevista has mencionado a mi papá, pero al leer tu libro de Esta soy yo, Silvia Pinal, me doy cuenta que tenías dos papás. O bueno, tuviste un papá biológico y un papá. O sea, porque papá no es el que engendra, papá es el que educa y el que mantiene y el que se desvela y el que regaña y el que da en nalgadas y el que corrige, ¿no? Claro. Pero tu papá, corrígeme, se llama Moisés Pasquel. Bueno, mi mamá tenía muy poca edad, tenía 15 años cuando conoció al caballero Moisés Pasquel y sus muchachos. ¿Y tú no lo conoces sino hasta que tienes cuántos años? Bueno, lo conocí cuando tenía yo como 8, 9, 10 años más o menos, uh-huh. Pero sin saber que era mi papá. Ok. Sino me llevaba a mi tía Concha. Y él me era muy, muy cariñoso, me regalaba muchas cosas, juguetes, dulces. Y mi tía Concha me llevaba cada cuando y ahí iba. Y vamos a ver al señor de la W, porque trabajaba en la W mi papá. ¿En la XCW? En la XCW era director de orquesta. Entonces yo, pues así lo conocí, hasta que un día me enteré que era mi papá por un pleito que tuvieron mi papá, Luis Pinal, y mi mamá. Y ahí me enteré que el señor Pasquel era mi papá. ¿Y cuál la reacción de la niña Silvia, Silvia Pinal Hidalgo, de 8 años o 9 años, cuando se entera que su papá no era su papá y que el señor que le daba juguetes, el señor de la W, era su papá biológico? Ha de haber sido un golpe muy fuerte, ¿no, Silvia, para una niña? Pues sí, fue muy fuerte porque no lo entendí, o sea, no lo acepté de entrada. Son bonitos los juguetes y los regalos, pero la imagen paterna era muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hasta que me acostumbré a saber que era mi papá y a no dejar de querer al señor Pinal, al cual adoré hasta el último día. Y la primera nota periodística que te mencionan te trae un problema muy serio, Silvia, porque te mencionan como hija del señor Pasquel.
¿Estoy en lo correcto? Sí, fue en la W, no sé cómo se enteraron, lo sacaron, y también no sé cómo se enteró mi papá Pinal. Entonces sí fue un rollo, porque se lo armó a mi mamá, que mi mamá realmente era inocente de todo, ¿no? Pero sí armó un jaleo ahí. Tenía razón, pero bueno, después se tuvo que calmar porque comprendió que me vio llorando a mí. Yo le dije que para mí él era mi papá. O sea, cosas que a una edad de 10 años te duelen mucho y que yo no sabía cómo defender lo que estaba pasando. Pero pues se calmó, lo entendió y pues yo seguí siendo su hija y él siguió siendo mi papá. Oye, pero ese señor Pasquel, ¿es verdad que él te prohíbe a ti que digas tú que era tu papá? Pues en un momento determinado sí, porque yo tengo 3 medios hermanos. A la muchachita nunca la conocí, pero a los 2 hermanos sí los conocí, porque mi papá me los presentó. Entonces, pues no sé, alguien le dijo a las... Yo no sé cómo se enteraron que existía yo en la familia Pasquel. Y se armó un rollo ahí, me imagino, porque nunca me lo dijeron. Pero entonces mi papá me dijo que no anduviera yo diciendo que era mi papá. En ese momento... ¿Qué cosa tan horrible me estás diciendo, Silvia Pinal? Pues sí, en ese momento dejé de pensar en él como mi papá, dejé de decir que era mi papá, porque en realidad no era mi papá. Él no me demostró jamás, fue muy poco colaborador, o sea, pues no, él tenía 3 hijos y eran sus hijos, ¿no? Yo llegué como de pilón ahí, pero no. Oye, Silvia... Y en ese momento tú ya tenías la cosquillita y la inquietud, primero de ser cantante de ópera, ¿es cierto eso? Sí, cómo no. Yo veía a Lili Pons, a varias cantantes que cantaban, Diana Durbin, ay, esa era, me traía enloquecida. Y yo quería cantar como ellas y me ponía yo a cantar en la sala, en el comedor, en la cocina. Entonces mi mamá me dijo, bueno, te voy a llevar a que estudies bel canto. Y me llevó a estudiar bel canto. Y sí, estaba yo feliz en las clases, feliz y fascinada. Y un día hicieron el concierto de todos los alumnos. Y a mí en el concierto que me tocó Las Hijas de Cádiz, se me sale un gallo. Ay, ay, ay. Y me pongo a chillar como loca y me salgo corriendo del evento. Y el maestro ya no sabía qué hacer conmigo porque yo no dejaba de llorar porque se me había salido un gallo. Oye, tengo que hacer una pausa comercial. Sí, estamos en un minuto, cambió mi destino. La presencia muy, muy, muy grata de doña Silvia Pinal, una estrella, no nada más mexicana, una estrella internacional, mundial, que me congratulo de su generosidad. Y ustedes saben que ella salió con la máxima estrella del teatro de este país y lo deja porque usaba peluquín. ¿A quién me refiero? Nos lo cuenta después de la pausa comercial. Venimos. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos, querida Silvia. Entonces, el que fuese después el señor teatro, Manolo Fábregas, un hombre bastante más mayor que tú, como dijera mi abuelita, te invitaba a salir. Bueno, no me invitó a salir. Coincidió en que me conoció en el Bellas Artes. Él fue con Rubén Rojo a hacer una coronación de la Reina de Estudiantes. De ahí me conoció y de ahí salí unos días con él. Pero mi mamá me dijo que usaba peluquín y ahí ya no quise volver a salir con él. ¿No se le notó el peluquín? No se lo noté jamás, no, nunca se lo dije. Además, lo quise mucho a Manolo. Manolo fue un gran compañero. A mí me dio unas oportunidades fantásticas. Mis primeras oportunidades en el teatro, en la televisión. El primer programa de comedia que hubo antes de don Fernando Soler fue el de Manolo. Oye, Rafael Banquels, en cuanto te vio, se debe haber enamorado de ti. Pues yo creo que sí, o le decía yo gracia porque era yo muy aventada. Y era yo muy chica, ¿no? Sin embargo, me aventaba yo a hacer papeles que no había yo hecho nunca. ¿Tenías 14? 15. 15. Pero todo, no estaba yo chavita todavía. Una ternurita. Sí. ¿Y a qué edad te casas con Banquels? A los 17. Pero no te casaste muy enamorada, ¿verdad? Pues sí, pero no era un amor así de aquellos enloquecidos. Yo creo que era una convenenciera yo en ese momento. Yo quería salir del yugo
Y pues dije yo, ¿cómo? Pues casada. Salí como princesa de mi casa, ¿no? Y el padrino, una estrella mundial. Sí. Mario Moreno Cantinflas, sí, padrino de tu boda. Pero es que yo conocí a don Mario en uno de los festejos de las reinas. Y entonces él me contrató para hacer una película con Raquel Díaz de León, uh-huh, que fue la que hizo el papel principal. Okay. Y yo hacía una damita joven. Entonces ahí sí empecé yo a trabajar en el cine y ahí conocí a don Mario, que era un encanto, era una persona muy linda. Una figura, y ayudaba, ¿verdad?, mucho a la gente. Que empezamos, a Raquel, a mí, a otras gentes, nos ayudó muchísimo. A mí me dio mi primera oportunidad en Puerta Joven. ¿Y qué es cierto, querida Silvia Pinal, que te dio 5,000 pesos de regalo de boda, que era un billetón en aquel entonces, mi Silvia? Ay, ¿cómo lo sabes? ¿Sí o no? ¿Es verdad eso? ¿Cómo no? Cuando me lo dio, le hacía yo así el cheque. A ver si no era de hule. No, pero a ver si no se rompía. No, y decía yo, ay, don Mario, nada, ya, ándale, vete a comprar lo que quieras. Me fui a comprar mi comedor, mi sala y mi cama y mi colchón. ¿Para todo esto alcanzó? 5,000 pesos, por supuesto. Me fui a una mueblería muy famosa, Hermanos Vázquez. Ay, querida Silvia, y dime una cosa. 3 meses bastaron para que salieses embarazada. Pues sí, más o menos. Sí, caray. ¿Y cómo fue ese primer embarazo de mi querida Silvia pues Pasquel? Pues fácil, sencillo, era yo muy sana, era yo tragón y todo el día estaba yo, ¡ay, quiero unos chilaquiles! ¡Ay, quiero un mole! Y mi mamá me hacía todo lo que yo quería. Entonces, pues sí. 13 de octubre, 1950, nace Silvia Pasquel. Fíjense nomás, chequen esto, señoras y señores, porque a las grandes, solo a las grandes les pasa esto. Silvia Pinal ya, pues, la figura que es, internacional, productora y demás, no tenías para sacar a Silvita del hospital. Entonces no era ni productora ni nada de eso. Era ya una actricita en ciernes. Ajá. Y Rafael le empezó a ir con fatal al pobrecito. Y no tenía trabajo y no encontraba trabajo. Y yo tampoco tenía trabajo. Entonces, pues, a vender cosas y a empeñar. Ahí conocí el empeño. Empeñé mis anillitos, mis cositas. Y así pudimos sacar a Silvita cuando nació. 1952, Silvia Pasquel, 2 años de edad, estaban comiendo, Banquels y tú, cuando le pides el divorcio. Ay, ¿por qué te sabes la fecha? En esa fecha fue... Sí. Estábamos comiendo. Y tú así muy quitada de la pena le dices, ¿me quiero divorciar? Pues sí, le dije, oye, fíjate que ya le estuve pensando, me quiero divorciar. Ay. Él se le puso la cara blanca, se puso furioso. ¿Se le cayó la sopa? Pues sí, se le cayó la sopa. No me dijo cosas de que tenía razón. ¿De qué o de dónde lo saqué? ¿Por qué? Además, qué valor, oye. No, después le agarré un miedo. Dije, la madre me va a matar. Ay, oh, sí. ¿Pero él no te pegó? No, hombre, no, para nada. ¿Él no? No, él no, era un caballero. Oye, Silvia, pero en aquel entonces... Tú ya empezabas a hacer cine, ya... Sí, papelitos. Con Rafael Valedón, con Lilia Michel, porque eran muy amigos de Rafael. Y empecé a trabajar con Pedro Infante, hice un papelito, pero en papelitos chiquitos, ¿no? ¿Y en qué momento Mr. Pedro Infante, Mr. Popularidad de este país, te empieza a pretender? Mm. ¿Qué? No, pero no fue ahí. No, ahí estaba yo casada todavía. No, después me divorcié. Ajá. Después empecé a trabajar con otras gentes. Y empecé a trabajar con él. Y sí, muy lindo, porque le fajaba a las sillas, a las mesas, a todo le fajaba, ¿no? O sea, qué bonita sillita, qué bonito. O sea. Y tú, ¡órale, tentón! No, y conmigo, mira, era un encanto. ¿Andaba en su moto, Pedro? ¿Eh? ¿Andaba en su moto? ¿Cómo no? Andaba en la moto y era una bestia, andaba como 100 y tantos kilómetros por hora. ¿Y quería que te subes tú a la moto? Me subí un día, tenía yo que llegar al teatro. A ver, pero él te hizo una trampa, sí. A ver si es cierto. Se lo contamos al público, sí, porque tú no te querías subir
a la moto. ¿Y qué hizo Pedro? Como yo tenía un carrito, un Hillman, y le quitó las llantas al Hillman, los muchachos del staff le ayudaron a quitar las llantas, las escondieron y me pusieron en cajones el coche. Entonces, cuando solí para irme al teatro, no tenía yo cómo irme y empecé a chillar y a gritar: ¡Ese fue Pedro! ¡Déjame mis llantas, mis llantas! Total que salió, pero me dijo: ya no estés fregando, yo te llevo en mi moto. Y me sacó y me llevó en la moto al teatro. Debut y despedida. Llegué con los pelos así, mentándole la mamá, le pegaba yo y le valía madre. Oye, Silvia, ¿es verdad que llegaba Pedro Infante y te esperaba en tu casa y hablabas tú y Jovita, tu abuelita, te decía, con la novedad que está el señor Infante aquí? Pedrito ya está aquí, ya le di unos taquitos, pero hija, ya no sé qué hacer con él. Llega ya. Digo, abuelita, pues acabo de salir, estoy en los estudios Churubusco. Total, llegaba yo y Pedro ahí me estaba esperando, comiendo sus tacos, mi abuela. Qué maravilla, o sea, qué gran vida has tenido, ¿no, Silvia? Llena de anécdotas, llena de sabores, sí. Sin sabores también. Fueron coincidencias muy agradables, porque a Pedro Infante, ¿cómo lo podría tener comiendo tacos en mi casa con mi abuelita? Pues sí, y así ahí estaba. Y era encantador, Pedro. Pedro era capaz de hacer muchas cosas sencillas y simples, porque él era muy humano y muy sencillo. ¿Y nunca te quiso robar un beso, Pedro? Pues sí, sí me quiso fajar. ¿Y te lo robó? Pues no. ¿O alguna vez? Bueno, unos besitos en las películas. Sí, pero en la boquita. Sí, pues hacía yo hice varias películas con él. Ajá. Y ahí se ponía abusadísimo. Ese no besaba tan bien, ¿verdad? ¿Cómo? Ese no besaba tan bien. Ay, cómo, la tenía una boca riquísima, gordita. Yo creo que, ¿saben quién creo? Sí, que besaba muy bien. Sí. Creo. ¿Qué? Pero nos lo cuentas después de la pausa, si se puede. A ver. Arturo de Córdoba. Ay. Sí, regresamos. Es Silvia Pinal, estamos el minuto que cambió mi destino. Silvia, dicen que del odio al amor hay solo un paso. ¿Es cierto esto? Yo creo que sí, ¿eh? Son dos sentimientos muy fuertes y pueden surgir uno después del otro. Yo creo que sí. ¿Es verdad que Arturo de Córdoba te bloqueó para algún papel? Pues fíjate que sí, porque estaban buscando a estrellas como Gina Lollobrigida, Silvana Mangano. Pero pues no le llegaban al precio y pues no las pudieron, a ninguna la pudieron contratar. No. Entonces Gregorio Wallenstein, que yo era artista exclusiva de su firma. Figurón ese cuate, ¿no? Sí, figurón. No, fue el rey de los productores en México. Era un gran productor. Entonces él le dijo a Arturo, ¿por qué no pruebas a esta chica? Es muy buena actriz y está muy linda. Dijo, no, gente nueva, que no sé qué. Entonces dijo, bueno, vamos a hacerle una prueba para que la veas. Entonces me dijo, Silvia, abusada, porque te va a hacer una prueba y de esto depende que te demos el papel. Ay, Dios mío, me fui a cortar el pelo, me lo pinté de güera, me hice una transformación como me dijeron. Entonces ya llegué yo y me vio y como que al verme como que le sorprendió, ¿no? Porque él decía que era una muchacha muy lela y muy no sé qué. Y cuando me vio con el vestido, la blusa pegada y el pelo todo alborotado, ya como que miró y dijo, pues puede ser que funcione, ¿no? Y finalmente me quedé con el papel. Oye, Silvia, ¿y qué pasa del papel ese a que se enamoran? A que Arturo de Córdoba y Silvia Pinal se enamoran. ¿Qué tuvo que suceder? ¿Cuál fue el clic? El clic fue trabajar juntos, porque me hizo la prueba y ahí no pasó nada, y todavía decía que no, y refunfuñaba. Es tal que Gregorio lo convenció, y hice el papel, y ya cuando estábamos trabajando, ahí se dio cuenta, porque el papel era muy buen papel. Ajá. Y de pronto aparecía yo de sexy y devoradora de hombres, y me fue viendo que yo no era la niña lela que estaba yo al principio, ¿no? Y entonces sí le gustó mucho mi papel, me ayudó mucho cuando empezamos a trabajar, o sea, se volcó en ayudarme. Y pues luego ya se enamoró de mí, yo también me enamoré de él, y pues fuimos novios una temporada. Pero no muy larga, pero sí muy intensa, ¿verdad? Sí, no muy larga porque pues
no podíamos hacerlo de mucho tiempo, yo estaba divorciándome, o sea, todo nos decía que no. Que... Después ya con el tiempo tuvimos un romance, pero ya yo ya era una estrellita y él pues ya como que le gusté. Oye, Silvia, pero la distancia sirvió para que un joven empresario de la radiodifusión y tú se conocieran, y se conocieran bien. Radiodifusión, televisión. Radiodifusión, televisión, medios de comunicación, un hombre muy importante que fue en este país y que su consorcio televisivo sigue siendo un consorcio importantísimo. Y hablamos de Emilio Azcárraga Milmo. Sí, pero entonces no era tan importante. Era, empezaba a ser importante. Y pues me miró así como que está mona y simpática, y él estaba de novio de una señora ahí muy importante. Pero de pronto caí yo y pues como que me gané el premio, ¿no? Me quedé con él. Y fuimos novios muchos años, 4 años. Muchos años. Y es verdad que la familia, cuando lo vio a Emilio Azcárraga, al Pato, como le decías tú. ¿Por qué Pato, Pues que decían, mira, yo estaba divorciada, tenía una hija. Él se había casado, se había muerto su mujer, se había muerto su hija. Estaba viudo. O sea, los dos teníamos vidas hechas de distinta manera y la familia de él pues como que no veían con buenos ojos que se metiera conmigo. Yo tenía una hija y estaba divorciada y pues buscaban, yo creo, la mujer jovencita, perfecta, soltera, y pues le encontraron a medias, ¿eh? Pero qué belleza la tuya. Los mejores estaban enamorados. Ay, no, tan... ¿Qué tal Diego Rivera? Ay, no. Pero Diego no se enamoró de ti porque te mandaron mensajes muy bonitos, sí, Diego, sí, ¿no? Sí, pero no, el maestro Diego era un poeta, era un hombre divino, con una sensibilidad a flor de piel. No, conmigo fue un caballero, jamás hubo nada de nada, pero sí era muy cariñoso y me escribía versos y pintaba monitos y sí era muy lindo, pero nada más. Y él te pintó, ¿verdad? Él me pintó, el cuadro que tengo en mi casa lo pintó él. Y se lo terminaste de pagar porque Diego Rivera, o sea, carísimo, ¿no? Pues mira, cuando llegó el momento, me llevó a mí mi arquitecto, Menis Rosen, me llevó con él y me dijo, vamos a que te pinte. Pero ¿de dónde voy a sacar para pagarle? Estás loco. Vamos, a lo mejor ni te cobro. Estás loco, que no me va a cobrar ni que nada. Pues ahí fuimos, Menis me lo presentó y me dijo, ¿cómo no? Y me decía, chamaca, genial. ¿Cómo no, chamaca? Yo la pinto a usted. Y me pintó. Y luego cuando llegué a decirle, mire, maestro, yo estoy muy preocupada porque usted tan famoso, tan... Sí. Mi cuadro está divino, pero yo necesito saber cuánto me va a costar. Claro. ¿Qué le parece si no le cobro? Le dije, no, maestro, no. No se trata de eso. Tampoco. No mucho, pero pues cóbreme. Entonces claro. Se rió y me dijo, no. O no le cobro, o le cobro mucho. No, entonces no me cobre mucho. ¿Y no te cobró? No me cobró. Qué generosidad, ¿no? Y aparte se robó. Pues mira, el cuadro le gustó mucho a él. Lo usó mucho y hasta el día de hoy el cuadro deambula por donde me lo piden, porque yo lo presto a toda la gente que me lo pide. Oye, de los museos. Y Silvia, y de ahí la vida te lleva a España. Sí. ¿Y conoces a un actor italiano? ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Renato? Salvatore. Y gran romance, e italianísimo. Sí. Yo ya parlaba el italiano, caro mío. ¡Qué cosa tan bella! Entonces me decía, Silvia, Silvana, nessuno me comprende. ¿Capisci? ¿Comprende? Sí, comprendo. Y de, nessuno, parla por mí. Bueno, por lo que me decía. Y ahí me ponía yo de traductora. Y así empezó todo. Nos hicimos novios, fuimos novios una buena temporada. Y luego él se fue a trabajar a... No me acuerdo a qué país se fue, pero se fue. Centro y Sudamérica, se tuvo que ir a Brasil.
Entonces yo me quise ir a Brasil, pero no me dejó Gregorio Ballester. Digo, ¿qué te vas a ir a Brasil? Ni que nada, tienes que trabajar aquí. Y ya no me dejó, ya me quedé y así fue terminando todo. Oye, Silvia, ¿y qué pasaba con Silvia Pasquel? ¿Dónde estaba tu hija? Porque habrá tenido en la escuela 6 años, 7 años. Sí, no, pero yo a Silvita no la dejé nunca. Yo estuve en España y las monjas se querían quedar con Silvita. Oye, que te la querían hacer... Me la querían monjita, adoptar. ¿Es cierto? Sí, y Silvita feliz y fascinada con su uniforme de monja y todo, feliz. Y yo les dije, no. Y la agarré y la dije, no, desde mañana no vas a la escuela, vámonos. Se acabó, ya no quiero que estudies. No, imagino que estudie, sí, pero no. No, pero no. Que fuera monja y que se quedara con ellas, no. Oye, y estando en España, conociste un astrólogo. A Eulestia. Eulestia. Eulestia, un catalán maravilloso. Ah, qué bárbaro. Escribió un libro. Un libro sobre la astrología, ¿no? Era un verdadero genio. ¿Qué te dijo? Pues me dijo... Que el gran amor de tu vida estaba por llegar, ¿es cierto eso? Sí, me lo dijo. Y me dijo, y vas a tener un hijo, va a ser mujer. Fíjate. Pero espérame. Sí. Porque ahí como que se medio equivocó. Porque tuviste un amor... Al amor, sí. Que hiciste el amor bajo la luna en una finca. Con un torero. Por esto regresamos a Silvia Pinal. No le cambien porque esto se está poniendo y está a nadita de llegar el gran amor de la vida de Chivis Pinal. Regresamos. Bueno, estamos Chivis. En el minuto que cambió mi destino, Silvia Pinal. Sí, nos habíamos quedado en Barcelona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y encontraste un gran torero. ¿Paco Camino se llamaba? Bueno, Paco Camino fue una temporada muy importante. Y tú en tu libro lo describes como hombre del libro, ¿eh? Una maravilla el libro de Silvia Pinal. Hicimos el amor bajo la luna, en su finca. ¿Así fue? En medio de toros bravos. ¡Uy! Cosa, una noche inolvidable. Maravillosa. Pero llegas a México... Y conoces al gran amor de tu vida. Y Ernesto Alonso fue corresponsable y coculpable de ese desencuentro, ¿verdad? Sí, qué bueno. Sí. Además, el sinvergüenza hizo merchandise. Le dije, yo quiero sentarme junto a Silvia. ¿Quién dijo? Gustavo. Gustavo la Triste, ese sí. Es lo que no hemos dicho quién era. Ah, bueno, pues ya ahorita. ¿Cuánto quieres por dejarme el lugar junto a Silvia? Ernesto. Y Ernesto dice, pues fíjate que pasé por tu mueblería y vi un jarrón precioso. Pues si me das el jarrón, yo te dejo mi lugar junto a Silvia. Y lo hizo. ¿Y claro. Le dio el jarrón? Y le dio el jarrón. Y yo ahí dije, ¿y ahora tú qué haces aquí? Y dice, no, dice, aquí me siento bien. Y dice, Gustavo, ya bueno, pues dije, ¿qué estás haciendo sentado aquí? Oye... Y te enamoraste como nunca antes habías amado y como quizá nunca más volviste a amar, ¿verdad? Pues sí, porque era justo lo que yo esperaba, lo que me gustaba, lo que ansiaba por encontrar y fue él. ¿Qué tenía la triste, Silvia Pinal? Era simpático, de buena edad, era más o menos joven, tenía dinero, era muy trabajador, tenía éxito y se enamoró de mí. Como un loco. Todo eso me gustaba. Y pues yo también me enamoré y nos enamoramos y nos casamos y fuimos felices muchos años. ¿Y por qué te decía japonesa? Pues porque... Porque pareces italiana, pareces inglesa. Pues no, pero es que en mi casa está lleno de cosas japonesas. ¿No has entrado? Claro, por supuesto. Pues ahí está. Por supuesto. Y ahí decía, bueno, aquí parece la casa de una japonesa. Le dije, bueno, es que yo en el fondo me siento como japonesa. Y ya de ahí salió el japonesa. Y me decía japonesa. Oye, y con la triste llega uno de los mejores cineastas del mundo mundial, de la historia del mundo mundial, Luis Buñuel. Sí. Y a la triste tiene que ver algo ahí. ¿El qué tiene que ver Gustavo la triste con Buñuel y Silvia Pinal y esos grandes éxitos que tuviste al lado de Buñuel? Bueno, mira, tuvo que ver porque empezó a gustarle el cine y empezó a hablarme de cosas que yo dije, mira, lo voy a presentar a Don Luis. Yo estaba ya empezando a trabajar con Don Luis.
Lo presenté, Dios de mi vida, fue lo peor por un lado y lo mejor para otro lado, ¿no? Entonces Gustavo se enloqueció con don Luis y don Luis con Gustavo, porque Gustavo era un emprendedor, era un hombre que de 2 centavos te sacaba una película, o sea, estaba enloquecido con el cine de Buñuel, y pues los junté yo y fueron una mancuerna maravillosa, ¿no? Y él te lleva a hacer la película que tú consideras tu gran éxito a nivel internacional, por una película que ahorita vamos a hablar de la censura que tuvo, que es Viridiana. Sí, pero bueno, fue una cosa en conjunto con la gente que estaba alrededor de don Luis. Estaban escritores muy buenos, estaba Juan Luis, y pues no quería hacer nada en España él, porque él volvía a España, era su casa, tenía su... Pero él no quería trabajar en... Por Franco, ¿no? No quería darle un triunfo al gobierno de Franco, ¿no? Y Gustavo, no sé cómo, lo convenció de que hiciera una película, y don Luis dijo, bueno. Y entonces empezó a mover qué hago, con quién hago. E hicieron el script de Viridiana y... ¿En la sala de tu casa? En la sala... En el Pedregal, en la Ciudad sala de México. Mi casa... Llegaron a leérmela y yo dije, maravilloso, es una cosa preciosa. Me enamoré de la historia en cuanto la leyeron, ¿no? Y sí, fue una... pero sobre todo para mí fue un éxito arrollador. Oye, ¿y tú estabas ya con el éxito aquí, en tu bolsa, aquí, de Viridiana, cuando el Vaticano la veta? O sea... Digo, ya si el Vaticano te veta, Silvia, o sea, puedes con lo que sea, ¿me entiendes? Pero fue maravilloso que nos vetaran, fue maravilloso porque estaba... Mira, don Luis seguía con sus ideas y con sus cosas, pero había 2 o 3 ahí haciéndole la ronda que no, que porque trabajaba con este hombre en el poder. Y yo le decía, mire, déjenlo en paz, está haciendo una obra maravillosa. Total, que don Luis le cerró los ojos, los oídos a los chismes y terminó Viridiana. Y cuando Viridiana se fue al concurso, al Festival de Cannes, todos estábamos con los dedos así, porque dijimos que se lleve un premio. España necesita a Buñuel, a pesar de que esté Franco ahí, ¿no? Y que se va llevando la palma de oro. No sabes el escándalo que armamos. Es decir, yo daste un beso, me emocioné, bueno, luego... No. Yo estaba fascinada cuando hicimos la película y pues nadie sabíamos qué iba a pasar con la película. Y don Luis tenía sus cosas guardadas y de pronto sacaba una escena que decía, ay, caray, ¿esto qué va a pasar? Y de pronto otra, ay, mamacita, y hizo 2 o 3 cosas que a mí me sacaban de onda porque dije, no, nos la van a cortar, no nos van a dejar seguir haciendo la película. Nunca nos cortaron la película, nunca nos prohibieron nada, y pues salió Viridiana, ¿no? Oye, y hablando de Viridiana, un hombre tan importante en tu vida, tu gran éxito internacional, La Palma d'Or, Festival de Cannes, tan es así que a tu segunda gran alegría de la vida como mujer le pones Viridiana, 17 de enero de 1960. 63, en un parto natural, nace tu Viridiana real, tu Viridiana a la triste Pinal. Pinal. Pues sí, una niña preciosa, preciosa, era preciosa, y fue preciosa siempre, cariñosa, brillante, inteligente, pues el tiempo que vivió fue increíble. El tiempo que Dios te la regaló, Silvia, qué gran regalo. Oye... Pero la vida es contrastante. Tu marido se fue a festejar, Gustavo Latriste, antes de que naciera, llegó bien burro al hospital, ¿es cierto eso? Sí, yo no sabía dónde andaba, decía, este desgraciado, yo aquí puje y puje y no hay nadie aquí que me ayude. Sí, pero es que dijo que ahorita venía, apareció con una borrachera con japonesa. Se abrió la puerta. Se dijo, acércate. No. Y no se quiso acercar. Y ya lo vi y dije, no, pues viene bien, cuente, ¿no? Pero bueno, lo entendí porque estaba lleno de felicidad, porque había tenido una niña y todo fue maravilloso. Oye, y Luis Buñuel fue el padrino de Viridiana. Por supuesto. Y la bautizamos con un padre en mi casa. Qué maravilla. Y don Luis...
la detuvo y entonces dijo el padre, ¿cree usted en Dios? Y yo le dije, no, 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 ¿cree usted en Dios? Creo. Le sacaron el creo con tirabuzón. Claro. Oye, Silvia, ¿y en algún momento de tu vida te arrepentiste de haber amado como amaste a Gustavo Latriste? No, jamás, jamás. No, si él pero también... la regaste, pero es porque lo dejaste ir y se dejaron ir los dos. Pero, ¿qué pasó, Silvia? Él me amó con locura y yo lo amé con locura, pero pues no sé, yo creo, no sé qué pasó. Entró la película de Buñuel, entraron las cosas, él, eso fue. Él empezó a querer ser director y yo dije, la madre, ¿por qué vas a dirigir? No dirijas, ahí tienes a don Luis. Se puso furioso porque no tenía yo fe y confianza en él. Y era verdad, yo no tenía confianza en él. ¿Cómo ibas a tener confianza? Pues por encima de mí hizo una película y le salió bien, ¿qué tal? No me digas. Y salió buen director. Oye, y después de eso, se divorcian o se separan o como haya sido... Y él empieza, Gustavo Latriste, un romance con la señora Sonia Infante. Sí, pero eso fue después de que... ¿Muchos años después? No, después. No, no después, mucho después, no. Él andaba muy, muy sacado de onda. Entonces él agarraba, anduvo con varias personas. Y en una de esas agarró a Sonia, y con Sonia pues ya fue una cosa más seria, ¿no? Se casó con ella y tuvo un hijo, una hija, no sé qué tuvo con ella. Dos hijos, ¿no? No sé, no sé. Uh-huh. Entonces pues ya era otra vida, ¿no? Y tú conociste al gran Guzmán. Sí. Al gran Guzmán, Mano Larga, Enrique Mano Larga Guzmán. Así lo podemos llamar, ¿no? Al señor sí. Ese. Con la manita me buscaba. ¿Dónde estaban? Estábamos pues en... ¿En la cena? En la cena. Estábamos con mucha gente y me buscaba y yo no sabía ni qué hacer. ¿Y te metía la mano así por debajo de la mesa? Sí, me daba la mano y me apretaba y me jalaba. Y... Oye, y que después de eso, ya estando tú con Enrique y él con Sonia, que en alguna ocasión el Gustavo Latriste te dijo, japonesa, qué pendejos somos. ¿Es verdad eso? ¿Es cierto? ¿Qué pendejos fuimos? Yo le dije, Pues sí, es que fue un error eso, ¿no? Pues mira, ahora sí que no hay mal que por bien no venga, pero sí, yo creo que sí. Ni él se tendría que haber casado con ella, ni yo con la otra persona que me casé. Pero la vida fue así, ya. Y luego, el paradisiaco puerto de Acapulco es donde formalizas con Guzmán, ¿verdad? Sí. Y cae el escándalo. Pues sí, porque yo le llevaba 10 años. Le llevo 10 años. ¿Y cómo una estrella, una figura con tu solvencia profesional, personal? Digo, aparte, eres un roble, eres una pieza. Pero como sea, está cañón en las críticas. ¿No te afectaban, Silvia? Sí, si no te creas que al principio me llamaba mucho la atención. Si no, está... Son 10 años de diferencia, ¿no? Pero me cantaba y me acordaba, ¿no? Pues sí, caí. Caí, lo reconozco. Y ahí, como decimos en este país, en otros países no sé cómo le llaman, ¿te comiste la torta antes del recreo? Bueno, algo sí. Algo sí. ¿Te embarazaste? Sí. De Ale. De Alejandra Gabriela. Guzmán Pinal. ¿Y te casas en Cuautla? Me caso en Cuautla, porque ahí estaba yo haciendo la Marisabel. Ajá. Y empieza una vida infantil, ¿verdad? Para ti. Pues no tanto. Bueno, un poco infantil porque a él le gustaban los cochecitos, las carreras. Pero pues eran cosas que no le hacían daño a nadie, ¿no? Pero pues sí, era diferente. Era por un hombre más joven, 10 años más joven. O sea, era otra historia. ¿Y en qué momento...? Pues porque tú eres una belleza, y eres una belleza. Y Guzmán era el muchacho chicho de la película Gacha en ese momento. Era el, pues como el guapito del momento, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento aquella paradisíaca relación, Silvia, se torna difícil, enfermiza? Pues por la diferencia de edades, o sea...
surgieron los celos de parte de él, no más que mía. Y pues ya hubo una... ¿Te celaba? Una descomposición tremenda y pues ya no pudimos seguir adelante. ¿Y qué obra estaba haciendo el señor Guzmán? ¿Qué estaba haciendo? Una obra de teatro al que tú vas al teatro y estaba muy tomadito de la mano de alguna compañera, el señor Guzmán. Sí, sí. Mira, no sé qué obra estaba haciendo, no me acuerdo. Pero ¿ni te quieres acordar? Por supuesto que no. Ok, haces bien. No, pero sí, pero entré, abrí la puerta y los encontré muy agarraditos así de la mano. Y no se soltaron. Como que él no la quiso soltar para que no creyera yo que él estaba haciendo algo mal. O sea, fue listillo. Entonces luego la soltó y ya como tal, ¿qué pasó? Y no sé qué. Y yo, bien, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? Y yo como sin nada, quería yo matarlo. Claro. No, pues ya de ahí ya. ¿Y en la casa chiquita no se la acabó? ¿Broncón al llegar a la casa o qué? No, claro, pues sí, pues que te, no te crees, se hizo pato, pero pues, yo me di cuenta de cómo estaban las cosas. Pero él era muy, muy fuerte, muy fuerte. Era muy fuerte en todos sentidos, desgraciadamente. Entonces, pues no, yo no podía, a veces me daba miedo. ¿Te daba miedo, Silvia, porque incluso te golpeó? ¿Te pegó? Pues sí. Y era una cosa muy difícil para mí porque nunca me había pasado. En fin, son cosas que no me gustaría tratar ni nada. Fueron cosas muy desagradables que me llevaron a terminar con él y ya. Y después de eso, la chiripa, Luis Enrique. Un chiripazo. El chiripazo porque no lo tenías planeado, ¿no? Sí, no, para nada. Y niño. Y es el niño de muchas gentes ahí, de las familias. Y es encantador, mijo. Es fantástico, yo me encanta haber tenido a Luis Enrique. Y tú en aquel entonces, pues aparte, estrella de televisión, productora de series, directora y productora de telenovelas, obras de teatro, una hija inquieta como Ale, y de repente, yo recuerdo mucho tu obra MAME, donde Alejandra estaba ahí en MAME, y Cristian, y muchos otros, ¿no? Y protagonizada por ti. Sí. ¿Y tú le empezaste a ver madera a Ale? Sí. ¿Alejandra Gabriela? Era muy chistosa. Porque además que era chiquita, yo me sí, acuerdo... Sí, siendo chiquita. Un día que entró y habló... Chiquita, pero grande. Sí, y decía el primer diálogo, esa señora decía, ¡señora! Y el público, ¡guau! Porque era una cosa de este tamaño con un vocerrón de este tamaño, ¿no? Claro. Entonces ya de ahí empezó su carrera y le fue muy bien, claro. Cada uno de nosotros tenemos un camino, una estrella, una guía. Y Alejandra Guzmán nació así, tocada. O sea, de ahí arriba vino alguien, seguramente es Dios. Sí. Y la genética, y la tocó. Sí, y tocó a la Guzmán y le dijo, tú vas a tener un talento impresionante. Pero como tuvo talento, también fue una muchacha muy inquieta. Sí, pero mira... Que no es crítica, pero no, es una realidad también, ¿no? No, pero sí, era muy inquieta y no hubo nada manera de quitarle la idea de nada, porque además, ¿por qué la ibas a coartar? Ella quiso hacer sus cosas y las hizo muy bien. Y ahí está el resultado, ¿no? ¿En qué momento mamá Silvia Pinal se entera que había un problema de alguna adicción? Pues me doy cuenta porque la veo en un momento determinado. Entonces me retracto y digo, no, me equivoqué. Y no, voy comprobando que, pues, que era verdad, ¿no? Que estaba mal. ¿Hablas con ella? No. ¿La enfrentaste? No, con ella. Yo pregunté a sus amistades y... Pero hablar con ella era muy difícil, hablar con ella. Entonces, no sé cómo pasó ni me acuerdo, pero el chiste es que ella solita fue arreglando su vida y la arregló bien y luego tuvo a su niña y creo que eso la enderezó. Alivianó. ¿Sí? Oye, por un lado se te fue Viri Diana en un accidente. Mi Viri fue algo terrible eso. ¿Dónde estaba Silvia cuando ocurre eso? Yo estaba dormida en mi casa. Ella se murió muy temprano, se había ido a trabajar y chocó
las 6 de la mañana, 7 de la mañana, algo así. Se había peleado con Garza, ¿no? ¿Que era su novio? Sí, creo que sí salió de una fiesta, de un, no sé, ya no me acuerdo si era de noche o de día, pero sí se salió de la fiesta y se chocó. Ella se mató. Qué choqueante, qué tremendo, qué... Sí, no fue... Son cosas que no puedes ni medir ni nada. Y que siempre quedará un hueco, ¿no? No, nunca estás preparado para eso, para nada. Silvia, ¿cómo quieres ser recordada? Hay tantas facetas. Hablamos de la política, hablamos de la productora, hablamos de la empresaria, hablamos de la mamá, hablamos de la mujer que se sentaba a contar las historias, hablamos de la tía Mame, hablamos de Viridiana, hablamos de aquella chiquita que se quitó la ropa para una revista. O sea, ¿cómo quieres ser recordada, Silvia Pina? Pues así, con todo lo que he hecho, bueno y malo, pero en general creo que ha sido bueno. Silvia, quiero decirte que me siento muy honrado de tenerte tan cerca. Yo sé que hay miles de personas del otro lado de la televisión que quisieran estar en este envidiadísimo lugar que tengo yo, de estarte cerca, de estarte tocando la mano, de estarte viendo tan cerquita, de estarte aprendiendo, de estarte oliendo, de estarte besando. Hasta siempre, Silvia Pinal. Hazme un favor. Cuídate mucho porque te queremos muchos años con nosotros. Ay, gracias. I love, te quiero. Gracias. Soy doña Silvia Pinal. Prometo cuidarme, ¿eh? Ella es doña Silvia Pinal. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida, usted nos presta su presencia. La próxima semana, en este mismo horario, en este mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Fuerte el aplauso para Silvia Pinal. Gracias. Muchas gracias.